Son las 21 horas con 45 minutos, estamos de retorno. ¿Qué sucede con la demanda que tiene la Universidad Pública del Alto y la propuesta que ha emitido el gobierno esta jornada? Hace instantes nada más, una propuesta con 5 puntos que ha sido rechazada y lo decíamos. Se ha instalado un piquete de huelga de hambre en instalaciones de la vicepresidencia. Y bueno, vamos a conocer precisamente esta propuesta, es importante tener los detalles. Está con nosotros el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Arturo Alessandra, en los estudios, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, viceministro? Gabriela, ¿cómo está? Pues, bienvenido. Como siempre, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Para empezar, viceministro, si me permite, tenemos un resumen de lo que ocurría hace instantes. Nada más tenemos la nota. ¿Cuál es la propuesta? Este soporte financiero de 70 millones de bolivianos que ha planteado el gobierno, además de otros 4 puntos. Veamos. Uno, otorgar un soporte financiero adicional de 70 millones de bolivianos al presupuesto de la OPEA, que se consolidará dentro del presupuesto de esta universidad sin afectar a ningún sector ni a ninguna universidad pública. 2. Para garantizar el punto anterior, se trabajará en forma inmediata y se aprobará en forma expedita una normativa legal que permita que el presupuesto señalado se consolide en forma permanente para garantizar la sostenibilidad de la universidad. Esa es parte de la propuesta que los ministros de Estado, la representación de la Asamblea Legislativa Plurinacional y las autoridades gubernamentales hicieron conocer a los representantes de la Universidad Pública de El Alto, con las cuales se reiniciaron el diálogo pasadas las 11:30 horas de este lunes en instalaciones de la vicepresidencia para buscar una solución a la demanda presupuestaria de esa Casa Superior de Estudios. 3. Se movilizará la suma de 222 millones de bolivianos de la cuenta de reserva del IDH de la UPEA una vez se concluya el proceso de certificación de la cantidad de estudiantes ante el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, CUB. Se ratifica la propuesta de facilitar, tanto desde el órgano legislativo como desde el órgano ejecutivo, las gestiones necesarias para tal efecto. 4. El gobierno plantea la necesidad de tomar medidas que incidan en la calidad educativa de la UPEA, así como para garantizar la transparencia en el uso de los recursos que recibe. 5. Sobre el caso de la muerte del universitario Jonathan Quispe Vila y en el marco de la coordinación entre órganos del Estado, el gobierno nacional coadyuvará en el proceso de investigación penal que está actualmente en curso a cargo del órgano judicial. Asimismo, el Gobierno Nacional señaló que velará siempre por la calidad de la educación y el normal funcionamiento de la Universidad Alteña, porque se resaltó que en esa urbe existe gran cantidad de estudiantes con destacado ingenio creativo y una gran iniciativa. Sin embargo, la propuesta de 5 puntos fue rechazada y además la representación universitaria se declaró en huelga de hambre en las instalaciones de la vicepresidencia. Ya no se ha aceptado la propuesta por cuanto no tiene nada de sostenibilidad para el tiempo. Nos han propuesto 70 millones de bolivianos que no alcanza prácticamente ni siquiera para esta gestión. Por lo tanto, la comisión se ha declarado en huelga de hambre. Lo que buscan las movilizaciones de la Universidad Pública de El Alto es incrementar el porcentaje que establece la ley 195 de que la UPEA recibirá una asignación del 0.355% de los recursos de coparticipación tributaria con el propósito de lograr una solución de fondo al conflicto que enfrentan en los últimos años. Ese es el escenario, ese es el panorama. ¿Qué ha ocurrido durante la jornada? No se ha aceptado esta propuesta, ese soporte financiero de los 70 millones de bolivianos para la Universidad Pública del Alto y un documento, una normativa que permita que esto sea de forma permanente. ¿Cuál es la demanda real? ¿Qué es lo que necesita la Universidad Pública del Alto? Estamos viendo estudiantes perjudicados, evidentemente hemos visto sondeos ahí en la Ciudad del Alto porque están movilizados ya hace varias semanas. Existe esa predisposición de diálogo, la propuesta ahí para que se pueda conversar, pero no está llegando a un acuerdo. Y bueno, eso es lo que queremos hablar con el viceministro Alessandra, que nos acompaña en los estudios. ¿Qué ha sucedido, viceministro? Desde el sábado que están con este tema y mire. A ver, Gabriela, estamos sorprendidos es poco, perplejos, porque creemos que hoy el gobierno ha mostrado su voluntad de diálogo llevada a un límite. 70 millones de bolivianos extraordinarios sin afectar a su presupuesto actual
y no de manera extraordinaria, sino consolidado a su presupuesto de acá en adelante. Y no afectamos con esto ni a universidades, ni a sectores, ni a regiones. El otro tema es que les hemos pedido, o les hemos planteado también, que ayudaríamos a movilizar sus 222 millones que tienen congelados por la falta de certificación. Claro, ante el Comité Ejecutivo ante de la Universidad Boliviana. Exactamente. ¿No? ¿Tienen que certificar la cantidad de estudiantes? Ese es un tema que, con el que no cumplen desde el 2005. Ellos por tanto, se ha ido acumulando el dinero y hoy día son 222 millones congelados, no pueden utilizarlos. Y el gobierno hoy día se ha prestado sus buenos oficios para ver la manera de cumplir con la certificación y obviamente movilizar, descongelar, si vale el término, esos 222 millones. Pero la propuesta central es esto que lo decía el ministro Rada. 70 millones que van a ser a partir de ahora ordinarios, parte de su presupuesto, consolidados. Y para garantía de ellos, vamos a consolidar esto a través de una norma, sea un decreto, una ley, lo que corresponda. Que les garantice de aquí en adelante que siempre van a contar con 70 millones. Para ponerlo en contexto, el año pasado la UPEA tenía el mismo problema, tenía déficit. ¿Cuánto le dio el gobierno? El año pasado 40 millones de bolivianos. Este año asumamos que el déficit es mayor, casi el doble. Son 70 millones más. Y frente a una propuesta como esta, ¿qué nos dice la UPEA? Nos plantea primero de manera verbal un rechazo absoluto, asumiendo que es un engaño, que es una burla. Parece más bien que la respuesta fuera una broma, porque una propuesta tan seria, una propuesta tan generosa por parte del gobierno debió merecer al menos la consideración colectiva, no la determinación y el rechazo de los 14 movilizados en la negociación. Nos han hecho llegar una nota que es respuesta a la presentada con los 5 puntos, en las que ratifican, dice, el rechazo verbal efectuado en la reunión de hoy en todo su texto al punto 1, es decir, a los 70 millones de bolivianos, porque no cubre ni satisface lo mínimo el requerimiento económico demandado por la UPEA. A ver, yo quiero dejarle algunos datos, Gabriela, si usted me permite. La intención de la universidad, o la intención mejor de los movilizados, es alcanzar a 820 millones de bolivianos de los recursos de coparticipación. Esto equivale a subir los 139 actuales que reciben solo por coparticipación a 820. Eso equivale al 40% del presupuesto total de las universidades en el sistema nacional. Es decir, quieren tener para disposición propia, no justificada desde ningún punto de vista, 820 millones, que es un 40% del presupuesto total de todas las universidades del sistema nacional, del sistema boliviano. No justifican el gasto, no ha existido una contrapropuesta seria, y lo que sí se sabe por parte de ellos es que habría un déficit de 152 millones. Medianamente se ha podido justificar un déficit real de 102 millones, ¿no? Que es todavía una cifra discutible. Algo que nos ha sorprendido, que en esta aparente situación de crisis, lo primero que han hecho estos días es pagarse los sueldos, los docentes movilizados, los docentes y administrativos movilizados. Bueno, en definitiva, como le decía al comienzo, nos quedamos perplejos, nos quedamos sorprendidos. La única explicación plausible de este rechazo injustificado es que estamos frente a un posicionamiento político inexplicable, irracional, que no procura razones ni tampoco pretende reivindicaciones legítimas por parte de la UPEA. Frente a ello, el gobierno ha tomado una decisión que yo quiero anunciarla, y es que frente a un rechazo tan contundente, tan irracional, tan injustificado, hoy día volvemos a cero en la propuesta, ¿no? Si hace algún momento manteníamos los 70 millones de bolivianos sobre la mesa, que ni siquiera les satisfacen como un punto de partida, sino su rechazo es absoluto, absurdo, pues hoy volvemos a cero, porque creemos de que la irracionalidad nos demuestra un actuar político, un accionar político, un accionar irracional,
Acá no se pretende defender la reivindicación, los intereses universitarios, sino acá se esconde y se pretende ya un interés de carácter político, eventualmente de conspiración contra el gobierno. No podemos entenderlo de otra manera. Viceministro, nos ha dado muchos datos, me parece muy importante entenderlos y vamos a ir puntualizando si podemos señalar. Me dice, los 70 millones no se aceptan, los 70 millones que propone el gobierno de manera permanente. Extraordinarios, pero que se consolidarían de acá en adelante. Les dicen no, nosotros tenemos un déficit de 150 millones de bolivianos. Se corrobora, más o menos por los datos que ustedes han tenido en esta mesa técnica, que el déficit que tienen en realidad es de 102 millones. Pero ellos proponen más de 800 millones que quieren como ingreso. 820. Ellos quieren acceder al 40% de los recursos de coparticipación. A ver, para entender en contexto, la ley de autonomías y de descentralización, la ley 031, en su disposición transitoria cuarta, establece que de los recursos de coparticipación de todos los impuestos nacionales, el IVA, el impuesto a las utilidades, etc., las universidades reciben el 5%, todas las universidades. De ese 5%, ellos pretenden el 2.1%, el 40%. De las 11, ¿no? 11 universidades, 11. Todas ellas reciben el 5% de coparticipación. Ellos pretenden el 2.1%. Solo para ellos. Lo que en términos numéricos equivale a 820 millones de bolivianos. No nos dicen, no justifican absolutamente cómo gastarían ese dinero. ¿Qué respuesta les han dado ante esta inquietud que ustedes tienen como gobierno? ¿En qué se va a gastar esos 820 millones? A ver, la única respuesta que no es plausible desde ningún punto de vista es que eso les permitiría a ellos evitar movilizarse año tras año. Y que cómo lo gastarían, pues que verían proyectar proyectos, programas de acá en adelante, y eso establecería la manera en la que gastarían. Es decir, no tienen la menor idea de cómo gastarían 820 millones de bolivianos. ¿Qué debían haberles respondido? Por comparación, Gabriela, es casi tres veces, el presupuesto que tiene la Gobernación de La Paz. ¿No? Es casi el presupuesto que tiene el municipio de La Paz, anual, ¿no? Y obviamente es muchas veces el presupuesto que tienen municipios de ciudades tan grandes como Oruro, como Potosí, por citarle algunas, y que indudablemente tienen que atender a una población, en el caso de La Paz, cercana a 1 millón de personas, en el caso de ciudades más pequeñas, cercanas al 500.000 de personas. Viceministro, ¿ha habido algún intento en este diálogo? Es decir, nosotros queremos los 820 millones, que es el 40%, me dice, porque eso están planteando, de decir, no, cedamos, entendemos, busquemos un acuerdo. ¿Cómo es que se decide simplemente rechazar, en qué contexto, y llevar adelante esta medida de presión que tienen en la vicepresidencia? Hasta la mañana de hoy, la única propuesta sostenida de parte de la UPEA o sus representantes era modificar la ley 195. Parece ser que el anuncio de movilizaciones, si se toca la ley 195 por parte del rector Albarracín, que hoy día ha hecho una declaración al respecto, por fin entendió que lo que está en juego es también el interés de la UNSA, porque hasta hace unos días, muy alegremente, en un cálculo político, se sumaba a esta pelea que tiene la UPEA, entre otras cosas, de modificar la 195. Pero parece ser que ese anuncio de que de pronto eso generaría Afectaría, obviamente, otro flanco de conflicto, ha hecho que ellos dejen de lado su exigencia de modificar la 195. Entonces, ya en la tarde, la exigencia ha sido fundamentalmente apostar a recibir el 40% de los recursos que se tiene en coparticipación, lo que es, como le digo, 820 millones de bolivianos, ¿no? Sin justificarlos en absoluto,
¿no? El único argumento que también lo hemos escuchado en los medios periodísticos es que eso les garantizaría no movilizarse un tiempo, algunos años, en la perspectiva de que de acá a algunos años igual tendrían que generar otras movilizaciones para obtener un monto similar, seguramente. No tienen proyectos, programas, obviamente tampoco han cumplido con una exigencia del gobierno, que hablamos hace unos días acá mismo, Gabriela, que es el tema de la transparencia del uso de esos recursos y de la calidad académica, de la calidad educativa que está venida a menos en la UPEA y que es un reclamo de los propios padres de familia. Viceministro, usted me decía, se tiene este escenario, no están de acuerdo, se instalan simplemente en una medida de presión. Una medida de presión también absolutamente desconsiderada, porque de pronto, en la buena fe que ha actuado el gobierno, ellos aprovechan la buena fe y se quedan en el edificio de la vicepresidencia, en una forzada huelga de hambre, exigiendo ya no el tema de la ley 195, ya no más el que tenga que ser atendida su aparente déficit, sino la exigencia de obtener este acceso al 40% de los recursos académicos, más allá de que esto afecte o no afecte al sistema universitario. Quiero hacerle una, por aclaración, viceministro. Si dicen ellos, queremos acceder al 40%, al 2% de coparticipación de los recursos, ¿qué significaría? ¿A quiénes perjudicaría si se lleva adelante este tipo de medidas? El 5% previsto en la ley 031, como usted lo ha notado hace unos minutos, atiende a 11 universidades del sistema. La UPEA es una de esas universidades y recibe actualmente algo más del 0.3%. ¿No? Universidades grandes como la UNSA o la Universidad Gabriel René Moreno, en relación al porcentaje de población que tiene el departamento, reciben algo más del 1%. Porque eso se define por la propia ley, por la propia ley que establece que cada universidad recibe de acuerdo al porcentaje de participación de sus departamentos. ¿No? Para complementar esta ley, la 031, se ha sacado la 195, que establece la relación de participación interna en La Paz entre la UNSA y la OPEA. Hoy día tocar ese 5% y afectar con un 40% dejaría sin recursos a universidades como la de Potosí, de Beni, como la de Oruro, eventualmente. Disminuiría y afectaría palpablemente lo que recibe La Paz o lo que recibe la Universidad Gabriel René Moreno. Le digo, ¿por qué dicen eso? Porque cuando uno va y consulta y dice a las otras universidades, ¿esto les afectaría? Sí, bueno, pero que el gobierno saque de otros aspectos, de otros sectores que no sea el 5%. Vamos a la gobernación, a la alcaldía, no, bueno, que si quieren distribuirse, que vayan a partir del 5%. ¿Por qué le digo esto? Porque necesariamente, si vamos a sacar recursos de coparticipación, alguien va a tener que verse claro afectado. Alguno de los sectores se va a tener que ver afectado. A ver, utilicemos una analogía que utilizaba el vicepresidente para explicar este tema. Los recursos de coparticipación están como loteados, ¿no? Si bien las universidades reciben el 5%, los municipios reciben otro porcentaje. Las gobernaciones reciben otro porcentaje del 100% de los recursos. Pero parte de esos recursos tiene asignaciones específicas: salud, educación, el sistema administrativo del Estado, hasta recursos de defensa. Entonces, si tocamos una décima o una centésima, una milésima de esos recursos, o estamos afectando a las universidades, o estamos afectando a las regiones, a los municipios, o estamos tocando el presupuesto de defensa, o estamos tocando, lo que es peor, el presupuesto de salud, de educación. No se trata de que el gobierno se inventa por magia esos recursos. Esos recursos están asignados en función de los ingresos del Estado. Esto es lo que no entiende la UPEA. Bueno, última consulta y con eso cierro la entrevista, viceministro. Me decía,
Se rechazó la propuesta del gobierno a través de una carta que le hemos dado a conocer también en la nota. Dice, en resumen, así voy muy rápido, dice en todo su texto, en referencia a los 70 millones no cubren ni satisfacen lo mismo el requerimiento económico demandado por la Universidad Pública del Alto en la modificación a la ley 195, siguen con la modificación, como tampoco garantiza una sostenibilidad y estabilidad presupuestaria en el tiempo para nuestra Casa Superior de Estudios. Y bueno, se rechaza la propuesta del gobierno. Es un rechazo en todo su texto, ¿no? Así lo expresa. En un párrafo y todo su texto. ¿Vuelve a cero? O sea, ¿quiere decir que el gobierno a partir de ahora dice ya no? Claro, si 70 millones no es ni un punto de partida para la OPEA y es el máximo esfuerzo que podemos hacer como gobierno, pues nos corresponde también hacer lo propio ante la irracionalidad y la irresponsabilidad con la que está actuando. ¿Qué significa este volvemos cero? A cero. ¿Qué significa este cero? Volver a cero es que el gobierno levanta los 70 millones comprometidos, mejor, prometidos o propuestos, ¿no? Propuestos como una solución. Y hoy día esta propuesta del gobierno que fue mantenida y sostenida por varios ministros queda en cero y indudablemente el diálogo está abierto, pero habremos de partir de cero. Hoy vamos a ser más exigentes que nunca que la OPEA transparente el uso de sus recursos. No le demuestre solamente al gobierno, le demuestre a la población, le demuestre a la sociedad civil, sobre todo al pueblo alteño, cómo y en qué gasta sus recursos. Gracias, viceministro. Ha sido un gusto que nos acompañe. Como siempre, el gusto es nuestro.